Welcome to a new video. Today, we'll listen to a short story to improve your Spanish that will provide you with a powerful life lesson. After listening to the story, you will be able to review the vocabulary list. At the end of this video, you will also have the opportunity to listen to the story with subtitles in English and Spanish. Enjoy and learn. Customize the speed to your rhythm and subscribe. La búsqueda del regalo perfecto. Ana estaba desesperada. La fiesta de su mejor amiga, Juanita. Era al día siguiente y aún no tenía un regalo. Salió a toda prisa en busca del obsequio perfecto. En la primera tienda. Se topó con una camisa de seda azul. ¿Qué talla? preguntó el dependiente. No estoy segura, ¿tienen una mediana? respondió Ana. El dependiente le mostró una camisa de color azul cielo que le quedaba perfectamente. En la siguiente tienda, admiró un jersey de lana gris. ¿Es de lana pura? indagó. Sí, lo es. Contestó la dependienta. Ana lo probó y le encantó la forma en que le sentaba. Después de visitar varias tiendas más, Ana finalmente encontró el regalo ideal: un collar con un pequeño medallón de oro. ¿Es delicado? preguntó. Sí, lo es, pero es muy resistente le aseguró el joyero. Ana quedó encantada con su compra. Se apresuró a envolver el regalo. Atándolo con una cinta roja. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que no solo había encontrado el regalo perfecto, sino que también había aprendido mucho sobre ropa, colores y cómo expresar sus preferencias. Moraleja. Incluso en las situaciones más comunes, podemos aprender cosas valiosas. Now, let's go over the vocabulary. Was desperate. Estaba desesperado. The party of her best friend. La fiesta de su mejor amiga. She rushed out. Ella salió corriendo. Came across. Me encontré. Inquired. Preguntó. Is pure wool. Es pura lana. Tried it. Lo intenté. Found the ideal gift. Encontré el regalo ideal. Necklace. Collar. Medallion. Medallón. Delicate. Delicado. Resistant. Resistente hurried to wrap Se apresuró a envolver tying it Atándolo learned a lot Aprendió mucho You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish La búsqueda del regalo perfecto Ana estaba desesperada La fiesta de su mejor amiga Juanita Era al día siguiente y aún no tenía un regalo. Salió a toda prisa en busca del obsequio perfecto. En la primera tienda... Se topó con una camisa de seda azul. ¿Qué talla? preguntó el dependiente. No estoy segura, ¿tienen una mediana? respondió Ana. El dependiente le mostró una camisa de color azul cielo que le quedaba perfectamente. En la siguiente tienda, admiró un jersey de lana gris. ¿Es de lana pura? Indagó. Sí, lo es, contestó la dependienta. Ana lo probó y le encantó la forma en que le sentaba. Después de visitar varias tiendas más, Ana finalmente encontró el regalo ideal. Un collar con un pequeño medallón de oro. ¿Es delicado? preguntó. Sí, lo es, pero es muy resistente. Le aseguró el joyero. Ana quedó encantada con su compra se apresuró a envolver el regalo, atándolo con una cinta roja. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que no solo había encontrado el regalo perfecto, sino que también había aprendido mucho sobre ropa, colores y cómo expresar sus preferencias. Moraleja Incluso en las situaciones más comunes, podemos aprender cosas valiosas. Thank you for watching today's video. I would really appreciate it if you could leave a comment with suggestions for future videos, so that future lessons can be more helpful for you. Replay the lesson to reinforce your listening skills. It would mean a lot if you could give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you next time.